La temporada más larga en la historia del baloncesto femenino de los Razorbacks termina con una derrota en la postemporada ante Kansas. Aquí la nota. La temporada del equipo de baloncesto femenino de las Razorbacks de Arkansas llegó a su fin en el torneo de postemporada de la WNIT, en el que los Razorbacks cayeron ante Kansas 78-64. Arkansas era uno de los últimos 8 equipos que quedaban en el torneo. Los Razorbacks llegaron a ir perdiendo por 21 puntos en el partido, pero lograron reducir la desventaja a 8 puntos a falta de menos de un minuto para el fin del tercer cuarto. Este partido pone fin a una temporada de 139 días, la temporada más larga de la historia del programa, en la que Arkansas termina con 24 victorias. Las Razorbacks cayeron en una sequía anotadora en la primera mitad del partido, yendo 0 de 6 en tiros de campo, ya que fueron incapaces de anotar durante 5 minutos, lo que llevó a Kansas a anotar 10 sin respuesta. Arkansas volvió a ir 0 de 5 para terminar la mitad, dejando el marcador de medio tiempo en 38 a 19. Arkansas luchó en la segunda mitad, reduciendo la ventaja a 13 y yendo a una carrera de 7 puntos sin respuesta. Arkansas fue capaz de anotar más que Kansas durante este periodo, dejando el marcador en 60 a 50 entrando en el último cuarto de partido. Kansas fue capaz de abrir el último cuarto con una racha de 7 puntos sin respuesta. Arkansas continuó luchando y fue capaz de volver a un juego de 10 puntos. Kansas fue capaz de abrir el último cuarto con una racha de 7 puntos sin respuesta. Arkansas continuó luchando y fue capaz de volver a un juego de 10 puntos. Kansas hizo grandes paradas como el juego terminó en 78 a 64. McKinley Daniels anotó su segundo partido consecutivo de 20 puntos, liderando a Arkansas con 21 puntos. Poffenberger terminó la temporada con 225 rebotes tras conseguir 6 en este partido. Ese es el segundo más en una temporada individual por un Razorback. Chrissy Carr registró 10 puntos en su último partido de baloncesto universitario.